Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo una historia que tiene muchos años. Pertenece a las Mil y Una Noches, se llama El Genio y el Pescador y esta es una versión que nos dejó hace unos años Gustavo Roldán. Y dice así: hace muchos, muchos años vivió un pescador muy viejito y muy pobre. Todos los días tiraba la red cuatro veces. Una mañana tomó su canastita con el almuerzo, sus elementos de pesca, llegó a la playa, puso todo en la arena y tiró la red por primera vez. Y se sentó a esperar, como hacen los pescadores, con esa paciencia que solo tienen los pescadores. Después de un rato, recogió la red. Con mucha fuerza, porque estaba muy, muy, muy pesada. Cuando la tuvo ahí, delante suyo, en la arena, fuera del agua, se encontró con que la red había traído un burro muerto. Bueno, con un poco de desilusión lo sacó, limpió la red y volvió a tirarla. Y se volvió a sentar y a esperar mirando las nubes, el sol, el agua. Cuando tiró otra vez de la red, esta vez trajo una jarra llena de barro y arena. Volvió a limpiar la red y volvió a tirarla. Y volvió a la arena a contemplar ese paisaje único de las mañanas. Cuando las gaviotas se acercan, escucha ese trino tan hermoso. Sacó otra vez la red y esta vez solo trajo botellas y cacharros viejos. Bueno, dijo el pescador, no voy a hablar de mala suerte porque me queda una vez más para probar suerte. La volvió a tirar y cuando la sacó, esta vez no había un solo pez, pero había, entre los hilos de la red, una botella de color dorado. Ah, dijo, esto no es un pez, pero tiene su valor. Seguramente me van a dar unas cuantas monedas de oro. Y la movió para escuchar qué tenía en el interior, pero no escuchó absolutamente nada. Entonces la destapó. En ese momento empezó a salir una columna de humo cada vez más grande, que se transformó en nube. Y esa nube se convirtió en un genio. ¡Qué miedo tuvo el pescador! El genio desde ahí arriba lo miró y le dijo: pescador, te voy a matar. Quiero que elijas la forma en la que querés morir. El pescador chiquitito, chiquitito, desde la orilla dijo: pero ¿cómo? Si acabo de liberarte, ¿cómo me vas a matar? Te voy a contar una historia, dijo el genio. Hace muchos años me metieron en esa botella y me arrojaron al agua. Y yo decidí que a la persona que me saque, que me libere de esta botella, lo iba a hacer rico. A los 100 años nadie me había sacado, entonces dije, bueno, al que me libere lo voy a hacer dueño de todas las riquezas del mundo. Pasaron 400 años y nadie me liberó, entonces dije, bueno, al que me libere le voy a conceder 3 deseos. Pero nadie me sacó del agua. Entonces 400 años después dije, al que me libere lo voy a matar. Y le voy a dejar elegir la forma en la que quiera morir. Eso dijo el genio. El pescador se dio cuenta de que estaba totalmente perdido. Miró hacia un lado, hacia el otro, arriba, al frente, atrás. No había nadie. No podía pedir ayuda. Entonces tomó la botella y le dijo, bueno, a ver, genio, ya que me vas a matar, me tenés que decir que me vas a dejar
que elija mi propia muerte y que no me vas a mentir. Antes que todo, quiero que me digas, ¿cómo haces para entrar en esta botella? Porque yo te miro y veo que sos demasiado grande y que acá no entra ni tu dedo meñique. El genio lo miró y con cara de muy malo le dijo, ¡ay, sos un pescador! Y todos los pescadores siempre dicen lo mismo. Bueno, yo la verdad, dijo el pescador, no te creo. No creo que puedas entrar acá adentro. No puedo creer que hayas estado acá. Entonces el genio, para probar que lo que decía era cierto, se convirtió en humo y empezó a entrar por la botella. Y el pescador esperó a que la columna de humo esté toda adentro y enseguida le metió la tapa. Y la arrojó tan, pero tan fuerte que llegó hasta la línea del horizonte. Para que a ningún pescador le vuelva a pasar lo que le había ocurrido a él esa mañana. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Espero que les haya gustado y nos volvemos a encontrar con una nueva historia. ¡Chao!